Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en Café y Más. Ya saben, antes de la publicidad estábamos hablando sobre uno de los temas de hoy. Como saben, ha arrancado esa campaña de la renta 2014 y los contribuyentes, bueno, pues ya pueden presentar sus declaraciones. Lanzábamos esa pregunta de si verdaderamente hay conciencia aquí en España a la hora de pagar los impuestos, Isabel. Bueno, yo creo que España es un país un poquito de picaresca, pero un poquito de picaresca porque creemos, no es porque no queramos pagar impuestos, es porque no entendemos bien dónde van a parar los impuestos. Yo tengo una anécdota de hace 40 años, ha llovido mucho la anécdota, pero sirve para este momento. Una vez visitando Holanda, teníamos una guía holandesa que hablaba español, nos iba explicando el país, cómo, y a mí se me ocurrió preguntar una pregunta, tenía 20 años, yo estaba estudiando derecho. Y le pregunto, oye, ¿qué pagáis vosotros de impuestos? Y me dice, pues nosotros pagamos de impuestos el 45%. Digo, Dios mío, el 40%. Yo, claro, 45%. Digo, pero ¿algún rollo inventaréis para no pagar tanto? ¿Defraudaréis Hacienda? Yo guiñando el ojo, claro, la costumbre de los españoles, ¿no? Y dice, señora, señorita, entonces. Dice, ¿cómo que no vamos a pagar impuestos? Dice, si no pagáramos impuestos, usted no tendría luz en la autopista, ni tendríamos los polder. El polder es lo que detiene el agua para que no invada Holanda, ni tendríamos la Guardia Urbana, ni tendríamos la cantidad de... O sea, ella justificaba que estaba muy bien el 45% de impuestos que ella pagaba. Eso se llama tener conciencia de pagar impuestos. Eso es lo que nos falta a los españoles, pero yo no creo que los españoles no quieran pagar impuestos. Lo que quieren saber es que los impuestos que pagamos se administran como tienen que administrarse. Hoy estoy en todo lo que ha dicho Ricardo, pero al 100%. En España dudamos que nuestros impuestos vayan a parar donde tienen que ir. Estamos muy descontentos de la administración central y regional y exigimos que esos impuestos que pagamos obligados, no lo pagamos voluntario, ¿eh? Pagamos porque tenemos que pagar y si no pagamos ya estamos sancionados. Queremos saber que se administran bien administrados. Y ya verás, en el momento que se haga todo eso y la administración sea buena, creo que la conciencia del ciudadano, que la tenemos todos, va a ejercer. Y va a ejercer pagando todo lo que haya que pagar. No porque me cogen de claro, no, 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 no. Porque lo tengamos por conciencia al hacerlo. Sí, quizás ahí radica también un poco el problema, ¿no, Sí, Emilio? eso lo he indicado al principio, es decir, no hay conciencia de pagar en España, eso está claro. Y no hay conciencia porque no están claras las cosas, no están claras las cuentas, no sabe uno cómo lo va a gastar, etcétera. Pero yo quería dar algunos datos que yo creo de lo que estamos hablando, ¿no? Y de la propuesta que se hace, que es lo que más nos importa. En estos momentos, la diferencia entre la imposición más baja y la más alta es del 27,3%. Y la que se propone va a ser del 26% de diferencia. Es decir, un punto menos en la que se propone que en la que está en este momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que en España el que más tiene paga el 52% de intereses. Es decir, está trabajando la mitad del tiempo para pagar lo que tiene ahora mismo que tiene que pagar Hacienda. El que menos, en este momento, el 24,7 y se queda en el 19. Luego, la propuesta que hacías del 21 tendréis que rebajarla, porque el 72% de los españoles se le rebaja casi el 30% de lo que tiene que pagar para el año que viene, la declaración del año que viene, Pero 2015. si pones un tipo único y subes, digamos, Pero es la que exención de pago un por tipo, renta, pero un pues... tipo único del 52 al 21, ahora mismo está el 52. ¿Pero quién lo ha puesto al 52? Vamos a ver, El pero vamos mismo a que ahora ver, dice que Emilio, lo ¿no te está das pasando, cuenta que que el con que la... más tiene... Pero... El que gana más de 60.000 euros, que no son todos, No. paga el 52%. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando, y sobre todo la izquierda de este país, dice que el que más tiene tiene que pagar y Sí. que paguen los ricos. Ahora estamos aplicando el 52% y ¿qué decimos? Que es mucho o poco. ¿Pero el rico qué es? ¿El que gana más Ah, yo de no sé quién 60.000 es. euros? No, Digo. por favor, no nos vamos a fijar en esos Ah, ricos. no, el que gane No, 60.000. habrá que fijarnos en los ricos que... Cuidado, Vamos, estamos por hablando no el favor. que tenga patrimonio, sino el que genera cada año 60.000 euros, naturalmente, de Sí, eso, ingresos. entonces hay ricos a Cuidado. manta en España, Ah, si el bueno, pues rico es habrá muchos el que que... paguen el 52% De ese y rico el no, o que no sea... llegue a 12.000 euros, pues solamente va a pagar el 19%. Vamos a ver si sentamos las cosas. ¿Eso es progresión o no? ¿No hay progresión del Ya, 19 al 52? pero vamos a ver, Emilio, no te estás dando cuenta que si tú le subes a un 52% o un ¿Es 56% a mucho o los poco? ricos, ¿Es mucho o poco? a mí me parece que es mucho, Vale, ¿vale? pero alguno dice que es poco. A los ricos, vale. ¿Sabes lo que van a hacer los ricos? Van a coger su dinero y se van a ir a otro sitio, ¿sabes? Pues En todo cambio, si bien. tú haces, digamos, tipos muchos más permisibles, a nadie le gusta evadir impuestos. La gente quiere pagar en su país Uy, impuestos hay a quien le y quiere... encanta.
Bueno, pero hombre, claro, porque está hecho desde un punto de vista absolutamente desequilibrado, quizás. Estamos viendo las barbaridades que se han hecho con el dinero de todos los españoles en las cajas de ahorros, en infraestructuras que están ahí paradas y no impulsan los políticos, sino que los boicotean. Es decir, resulta que nuestro dinero está malgastado de una manera absolutamente brutal, ¿no? Entonces, pero si tú pones unos impuestos sostenibles, unos impuestos bajos, los ricos también van a querer pagar, no van a querer evadir, ni van a querer meterse en asesores fiscales, ni llevarse el dinero a paraísos fiscales, ni nada. Si tú haces una baja de impuestos, que no está mal llevarse dinero a paraísos fiscales. Efectivamente, por eso vas a obtener más ingresos al final con una bajada de impuestos, porque la gente va a pagar. Y además, si haces un Estado efectivo, transparente, donde se vea dónde se gastan las cosas, lo que pasa es que aquí está todo mezclado, ¿sabes? Resulta que los impuestos son altísimos, no se sabe dónde van, hay duplicidades, hay dinero invertido en las cajas de ahorros, pero luego nadie dimite, ni nada se investiga. Eso es una cosa, lo de España, el problema no es de los españoles, que no quieran pagar, el problema es cómo está montado el sistema, y yo creo que tendría que ser un sistema de impuestos claro, bajos. Esto es como diría una madre de casa, es que no me luce, o sea, es que no me luce, aquí el español pagamos impuestos y no nos luce, porque donde tendría que ir... O sea, al final los que pagan impuestos van donde, a ser... Donde tendrían que ir no va. Mira, y resulta que la sanidad se está deteriorando, la educación se está deteriorando, los servicios sociales, la asistencia a la dependencia prácticamente en algunos sitios es inexistente y los impuestos son cada vez más altos. Y el gobierno que más ha subido los impuestos y que dijo que no los iba a subir es el gobierno que tenemos ahora mismo. Pero ahora no sale con la historia de que lo baja, bienvenido sea, debía de haber elecciones cada 6 meses, porque este gobierno parece que se está haciendo la oposición a sí mismo, porque todo lo que ha hecho ahora lo está derogando. O sea, que es un gobierno es de opereta. Sin salvar a nadie, una legislatura hay que evaluarla cuando termina, no cuando comienza ni cuando está a medias, cuando termina. Hasta que no termine el año, cuando se evalúe cómo están los impuestos, cómo hemos cogido los impuestos, cómo los hemos terminado, cómo hemos cogido el paro, cómo se ha terminado. ¿Qué vamos a terminar? Es cuando hay que hacerlo, no antes, porque ahora mismo con la propuesta para mañana, para el año que viene, que se declara, el impuesto está mucho más bajo que estaba. No, perdona, hombre. El tipo de imposición es el 19. Mira, esa es la propuesta. Mira, vamos a ver, y la propuesta que dices tú del 21 para todos, general para todos, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque para el rico eso es una maravilla y para el pobre es una barbaridad del 21%. Si tú aumentas, digamos, el límite de exención, el que ingresa más va a pagar más. Pero también, si están pagando menos, es un 21%. Pero si están pagando menos con el 19. A ver, barbaridad. De 40.000 millones anuales que ha cobrado este gobierno con las 30 subidas de impuestos que ha hecho, ahora lo que propone 30 subidas de impuestos. Ahora, con la reforma que quiere hacer, quiere bajar 9.000. De 9.000 a 40.000 sigue cobrando más impuestos. Y eso de que está mejor desde el punto de vista de la renta de que cuando empezamos aquí, eso es mentira. Los impuestos han subido y por mucho que los vayan a bajar, no estaremos en la situación anterior. ¿Por qué? Porque este gobierno no es valiente de lo que tendría que hacer, que son reformas de calado, reformas de la administración. Anterior, Ricardo, la situación anterior era de caos absoluto. Vale. Esa era la situación. Partimos de ahí. Bueno, eso porque... No, partimos de ahí, de un caos absoluto de España. Prácticamente embargada. ¿De dónde partimos? Es que yo quiero saber de dónde se parte. Mira, yo te lo voy a explicar a ti, Emilio, porque mira, ¿De dónde se parte? Si interviene en España, eso lo sabe cualquier economista, si interviene en España, se derrumba, digamos, la Unión Europea y no la pueden intervenir. Entonces, ese mérito no me lo creo. Que no había ningún problema cuando Rubalcaba decía... Muchísimos problemas. Pero, no, había no. Sí, había problemas. Zapatero subió, pero si no se podía pagar el 18%, pero si no se podía pagar a los funcionarios. Un 21. Mira, hasta el dinero de investigación de la universidad se empleó para pagar a funcionarios. Si seguimos igual. Pero ¿cómo me estás contando que ahora mismo? Ahora estamos 100 veces mejor. Ahora no hay ningún problema económico. No hay ningún problema. Ninguno. Todos los funcionarios cobran religiosamente todos los fines de mes. Bueno, hay alguno que no cobra. ¿Y vosotros entonces? A ver. Con los fondos de investigación, te estoy diciendo. Lo que antes era un caos y un desastre y un poco menos que una catástrofe, ahora es una maravilla. El número de parados que había hace 3 años, que era inferior al que hay ahora, era... Vamos, una debacle y ahora es una maravilla los que hay. Pero si el señor Zapatero se casó 3 millones de parados. ¿Y ahora cuántos hay? Ahora hay 4,4. Pues es que había ya 2 millones, la veía.
Ya habéis sacado el tema y vamos con él. Los datos del paro registrados del mes de marzo, publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, muestran un descenso de 60.214 desempleados, el mayor en un mes de marzo desde el año 2002. Sitúan el número de parados en 4.451.939 personas. Ya son dos los meses consecutivos en los que se han producido descensos, tras haber dejado en febrero en 13.500 desempleados y subido en 77.000 en enero. Sin embargo, se debe tener en cuenta que marzo es un mes en el que suele caer el paro por el efecto de la Semana Santa. Bueno, un efecto que ya por vuestras caras veo que vamos a discutir si de verdad incide tanto en estos datos o no. Isabel. Bueno, a mí me ha gustado esa cifra, 4 millones y pico de parados, claro. Y que se hayan descendido 60 y tantos mil, a mí me parece una catástrofe. Me alegra que hayan sido 60 y tantos mil, pero me parece una catástrofe. De 4 millones y pico, solamente 60.000 más desempleados, empleados, me parece una catástrofe. Eso me daría alegría si tú dijeras 4 millones y medio de parados y hemos descendido un 550.000. Eso ya produce una satisfacción y el ver la luz por dónde viene. Pero a mí 60.000 parados menos en un mes de marzo, que es un mes donde es uno de los meses del año fuertes en la creación de empleo, porque es la Semana Santa. Esta Semana Santa ha sido una Semana Santa que se vaticinaba desde hacía 15 días que iba a lucir el sol, porque todo el mundo se ha ido, se ha creado. ¿En qué se han creado los 60.000 trabajadores? Se han creado en los restaurantes, en los bares. Efectivamente, exactamente. No digamos mentiras, porque a mí las digas, eso son grandes mentiras. 550.000 empleados sería descender el paro, pero 60.000 no me dice absolutamente nada, y menos en el mes de marzo. ¿Vemos la luz, no vemos la luz, Emilio? Yo la veo clara. Sí, o sea, del tren que viene de frente. Vamos a ver. No eran 4.400.000. Ahora sí. Pero eran más de 5.200.000 los parados en España. En este año ha bajado el paro más de 500.000 parados. Más de 500.000, 530 y tantos mil parados, Isabel. Medio millón de parados ha bajado. No, no. En este mes, ¿cómo va a bajar en un mes 500.000 parados? Si eso no puede ser. ¿Cómo va a bajar en un mes? En un año ha bajado en España 532.000 parados menos. Menos. Si tú no quieres decirlo, pues no lo digas, pero te lo digo yo. En estos momentos tenemos 4.400.000, la cifra más baja desde el año 2008. A ver si estamos enterándonos. Pues no. Ahora mismo. Y te digo, si quieres, cómo se ha repartido, etcétera, que es lo interesante, ¿no? Es verdad que han crecido los servicios, 49.000 en servicios, claro, como siempre ocurre en el mes de marzo. Pero el año pasado no pasó esto, ni mucho menos. Ha habido un casi exponencial el aumento del paro, de puestos de trabajo en este mes. En construcción, que estaba parado, tirado en el suelo, hay más de 8.000 puestos nuevos se han creado. En industria, 6.000. En agricultura, que no lo entiende nadie, más de 4.000. Y en Castilla-La Mancha ha subido, ahora mismo, ha descendido el paro, en más de 1.500 personas. Hombre, yo, mira, con uno que hubiera bajado, estoy contento. Con uno. Hay gente que no se pone contenta ni aunque le bajen todos los parados. Mira, una familia que ya tenga puesto de trabajo y son 60 y pico mil familias, a mí me parece que es una maravilla. Te lo digo así de claro. ¿Por qué? Porque estábamos destruyendo empleo. Todavía en Ciudad Real se ha destruido este mes 300 y pico empleos. Y eso sí que me da pena en Ciudad Real. Pero en el conjunto de España, negar la evidencia me parece algo... Vamos a ver, esto forma parte, esta alabanza, estos, bueno. no digo por tu parte, sino estas cosas que estamos oyendo del paro, de lo bien que está todo y tal, no sé qué, de la campaña esta que lleva el gobierno a cabo y que luego dicen que es que es un problema de comunicación, que no nos lo cuentan bien y que no comunican bien. Yo creo que cuando dicen esto lo que quieren decir en realidad es que no nos han engañado, que no nos engañan lo suficiente. Es lo que quieren decir más bien, no que no comunican. Y entonces los españoles, como no somos tontos y no nos engañan, pues no es un problema de comunicación, es un problema de que ellos no han sabido tapar suficientemente todo lo mal que lo han hecho. Entonces vamos a ver, un señor que ha salido del paro, uno de estos 60.000 que ha salido del paro y a lo mejor tiene un contrato que es la mayoría de los contratos que se están haciendo por horas, a lo mejor que va a trabajar 4 horas a la semana o 5 horas a la semana, ese, y va a ganar 200 euros, ese señor que está trabajando o parado,
porque la mayor parte del día está parado, porque ya me contarás con 4 horas a la semana, eso que es un parado o un trabajador. Eso es una persona que está cobrando una miseria, que no puede salir de la pobreza, que no puede hacer un proyecto de vida y que se nos vende como una persona que ha salido del paro. Y la mayoría de los contratos que se están haciendo en este país y la mayoría del mercado laboral que hay en este país es en esas condiciones precarias, precarias en cuanto a condiciones laborales de contratación y de sueldos. Y lo que se está cambiando es un mercado laboral más o menos digno que teníamos por un mercado laboral catastrófico, y a esto se le llama salir de la crisis, y esto es la milonga que nos quieren vender, y esto es lo que dicen que no comunican bien. Pero no es que no comunican, es que no nos han sabido engañar suficientemente bien a la mayoría de todos los españoles, y eso se ha visto este año, estas pasadas elecciones, y se va a ver en las siguientes, que no somos tontos, hombre, que no. Ricardo. Bueno, yo tengo aquí, he estado mirando los datos de la EPA, no tengo los últimos datos, pero efectivamente los datos de la EPA, la diferencia que hay, por ejemplo, en la EPA del segundo trimestre de 2011, no ocupados, en Nacional había 18.300.000 desocupados, y en la EPA del cuarto trimestre hay 17.569.000. ¿Qué quiere decir? Pues que efectivamente ha bajado el número. Hay 5 millones, perdonar, mira, 4.833.700 parados en la EPA del segundo trimestre de 2011 y 5.457.700 en la EPA del cuarto trimestre de 2014. Por lo tanto, todavía sigue un aumento, o sea, hay más desempleados que al principio de la legislatura de Zapatero. Entonces, esa es la nota que yo tengo. No, yo estoy leyendo los datos de la EPA. No, lo acabas de decir tú ahora mismo, no lo digo yo, lo acaba de decir la presentadora, que acaba de leer los datos. No lo estoy diciendo yo. Cualquier periódico, cualquier medio de comunicación, pero si los tiene, que los tú de la quieras. EPA, si vale, me dejas, vamos a ver, yo solo estoy leyendo aquí la EPA. Léelo. Son EPA del segundo trimestre de 2011, 4.833.700, claro, cuando empezó la legislatura, 4.833.700 parados. Y la EPA del cuarto trimestre de 2014, 5.457.700. Vale. Yo lo que he leído por ahí es que efectivamente los datos son positivos, todos estamos de acuerdo en que se esté recuperando empleo de cualquier manera, pues siempre es positivo, ¿no? Pero en otros gobiernos también del mismo tinte del Partido Popular, en otras épocas, sí que se llegó a 2 millones simplemente de parados, que luego se destruyeron efectivamente, como tú dices, 3 millones de parados, pero se tomaron medidas, aquí no se están tomando medidas, y aquí estamos peor que al principio de la legislatura. Por lo tanto, a mí me parece que hablar, digamos, también, lanzar, digamos, esos aires de que todo está fenomenal y tal, pues es preocupante. ¿Que la situación era caótica? Efectivamente. Pero bueno, si tú prometes, si tú tienes un programa electoral y tú consideras que hay que hacer reformas de calado y bajar impuestos para crear empleo y luego no haces absolutamente nada, y claro, el empleo que has creado, 60.000 personas que has sacado fuera, son efectivamente, para ser muy competitivo, son absolutamente precarios los empleos, que yo estoy encantado que la gente trabaje, pero es que estamos perdiendo, digamos, también dignidad en el trabajo, que es importante también por parte, digamos, de una concepción que teníamos algunos de que efectivamente hay que crear empleos, hay que bajar impuestos, pero también tenemos que tener muy en cuenta la dignidad de las personas. O sea, pagarle 50 euros a una persona por estar un mes trabajando o sueldos absolutamente precarios, me parecen vergonzosos, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre una cosa y otra. Y entonces, y encima en Ciudad Real estamos hablando de que se ha destruido, es decir, sube tímidamente, los datos de desempleo son más positivos en el resto de la región y tal, pero es que en Ciudad Real se crea más desempleo. Aquí es que vamos para atrás como los cangrejos, ¿sabes? Ricardo, 56 euros cobra en Rumanía un señor que está jubilado. Cobra ese dinero que tú acabas de decir. Yo aquí no conozco ningún empleo de 56 millones, de 56 euros al mes. ¿Hay algún empleo? No, pero ¿cuánto vale? Hombre, por favor, ¿hay algún empleo? No, la comparativa vamos, no es. Entonces, hombre, vamos a mirar a Suecia. Pues mira, es que no hay ninguno. Como no queremos ese tipo de cifras. Fijos, en España, en este año, se han creado fijos 144.000 empleos. Fijos.
¿De qué estamos hablando? De los 520.000, digo 32.000, 144 de un empleo estable de antes, decir, se están sacando dos y tres empleos sí, ahora. Pero sí, pero 144.000 fijos. Pero y fijos digo, a tiempo parcial. Y lo digo a uno que... No, pero dilo todo el mío. Son fijos, pero son fijos a tiempo parcial. No, a tiempo completo. Sí, no, fijos no, a tiempo no, completo. No, no, 144. La mayoría pero bueno, yo quiero ver las cifras encima de la pared. Encima de, bueno, si te las acaban aquí, de leer, si te las acaban yo que de quiero, leer. Las tengo aquí encima, que quiero las poder leer. Yo voy a decirle una cosa. El sistema de trabajo no va a ser el mismo a partir de ahora. ¿O es que creéis que va a ser así? Y está alguien que dice que la cosa pública tiene que disminuir. ¿Vosotros creéis que en este momento, tú que eres empresaria, ¿por qué no me colocas a mí, a otros cinco, pero, a trabajar fijo? Yo te voy a dar un dato, escúchate, en los últimos tres años... No puedes, el modelo de trabajo ha cambiado notablemente. Escucha, no hablamos, pero yo te voy a decir una cosa, la cifra. El carburante ha descendido en la venta el 17%. Si mejor va la nación, venderíamos un 25% más. Ha descendido. ¿El qué? Hoy te vienen todos los periódicos. Pero, la venta del carburante el 17%. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el país se ha parado. Pero hoy lee todos los periódicos de hoy. Y eso ya te indica el movimiento que tiene el país. En el descenso de ventas del 17%. ¿Tenía que vender menos, Isabel? Pues eso, dado los precios que tenéis. Pero no tenemos, no, los tiene el gobierno. Los impuestos que tiene el gobierno. Eso es, lo tiene el 75% de las gasolinas. Bueno, vale, pero tú lo sabes cómo está el tema. Claro que sí. Porque han sido multadas dos grandes empresas. Sí, sé que está mal. Han sido multadas dos grandes. Tenía que haber sido multado el gobierno por abuso. Ah, pues no. El abuso. Hay dos empresas multadas por 200 y pico millones de euros por vender el producto, ponerse de acuerdo entre dos compañías. Hablar de lo que no se sabe es dificultoso. Hombre, el Estado es el mayor recaudador de impuestos con respecto a gasolina. Pero, 75%. Isabel, ¿tú qué crees? Resol, 75%. Isabel, Resol ha sido, pesetas, Resol ha sido multado, sí o no. Bueno, Resol ha sido multado y ha sido multado muchísima gente, que nada tiene vale, que ver. Pero multado. No por eso. ¿Por qué? No por eso. ¿Por qué? Porque, pero tú que lo sabes y lo has dicho. Yo sí lo sé. ¿Por qué ha sido? Por lealtad de la competencia. Por algo no, de eso. No desviemos el tema porque. No, pero hay una cosa que algún día tendré que aclarar: el por qué los precios de los carburantes suben y no bajan. Y algún día tenemos que aclarar eso para que la gente le quede clara. Sí, pero que vuelvo a repetir que los datos es que no son otros, son estos. Pero y debemos alegrarnos todos. Un momentito, que no deben. Oye, que las campanas no tocan solas. No tocan solas. Es verdad que estamos en una situación no bollante, eso lo sabe todo el mundo. Pero ¿cuántos han desplazado este fin de semana? Digo, estas vacaciones. ¿Cuántos? Yo me he quedado en mi casa. ¿Tú? ¿Pero cuántos han desplazado? 16 millones de personas. Bueno, ¿eh? Se han desplazado. ¿Qué quiere decir que eso? ¿Que no tienen derecho a eso? Todos han aumentado, todos los hoteles llenos pero de la si playa. Se ha, Emilio, si se ha podido desplazar Emilio, Barcelona, es que ya esto no está uno. Igual, no está igual, se está moviendo Emilio, positivamente. Emilio, no tenemos tiempo para más. Opiniones para todos, como era de esperar. Muchísimas gracias a los cuatro por venir aquí a compartir este rato de análisis de la actualidad con nosotros. Muchas gracias, Emilio, Ricardo, Isabel y María Jesús. Un placer, como siempre, teneros con nosotros aquí. Nosotros, que nos vamos a publicidad, les adelanto, a la vuelta les dejamos con la sección de nuestra compañera Nani Remesal y hoy dos reportajes acerca de la Membrilleja y otro de los hoyos de yeso en Carrión de Calatrava. Nosotros nos despedimos, vamos ahora a publicidad, les dejamos después con nuestra compañera Nani Remesal y lo dicho, nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más. Hasta mañana.